gracias a todos los que habéis tenido el detalle de venir a esta presentación del libro, empezando por los medios de comunicación y los espectadores. Voy a intentar ser muy breve. Como director general de Cultura, pues para mí es un placer, en primer lugar, haber recibido en su momento la oferta que me hizo mi querido amigo Juan Mata y que después tuvimos la ocasión también de tener una entrevista con Julio, de que San Pedro Alcántara participase en esta Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol. Creo que es una semana ya con una larga tradición, 22 ediciones, es conocida, yo sé que se esfuerzan clarísimamente todos los años por traer pues, todo lo mejor del género, y yo no voy a decir que se esté asentando, porque yo creo que se ha asentado. Entonces, para nosotros, está ya asentada. Para nosotros es un auténtico placer ceder este espacio cultural, donde, como veis, pues, se ha hecho una exposición. Vamos a tener hoy la presentación de este libro. A lo largo de toda la semana, de lunes a viernes, va a haber dos proyecciones de películas. El miércoles, si no me equivoco, hay también otra presentación. Y nada, esperemos que por primera vez que San Pedro acoge pues alguna de estas actividades tenga repercusión. Como en todo, hay que empezar poco a poco y paulatinamente, y estoy seguro que en próximas ediciones pues tendremos ese público que yo sé que, por ejemplo, en Estepona pues están acostumbrados a este tipo de actividades. Pero ya digo, e insisto, un placer que se haya contado con nosotros, un placer ayudaros, un placer poner a vuestra disposición todos los elementos necesarios para poder llevar a cabo esta semana de cine fantástico. Y sin más, pues te paso la palabra a Julio para que presentes aquí a nuestro querido crítico de cine con este pedazo de libro que vamos a presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio. Como muchos de vosotros ya sabéis, que soy viejo amigo del festival, tanto medio de comunicación como público en general. Son 21 años los que llevamos y una de las metas importantes del festival son las publicaciones. Ya que hay muchos festivales por el mundo, Jesús es un ávido viajero en festivales y la verdad, bueno, pues tenemos la suerte de haber contado con él y con Raquel también, que ha trabajado en el libro. Ahora también Raquel vendrá un momento con nosotros para hablar también de este libro. Y bueno, pues sobre todo, como decía, tenemos mucho ahínco en hacer publicaciones que son lo que al final queda en la estantería de los invitados. Porque, aunque se proyecta, nosotros tenemos, como sabéis, proyecciones, tenemos conferencias, incluso una jornada gastronómica que hemos recuperado después de 11 años. Una de las cosas que siempre hemos intentado tener con mucho interés y con muy buenas ediciones son las publicaciones conmemorativas. En 22 años, me quedo un poco la máscara, o si no, en 22 años que llamo de festival, son 35 las publicaciones que hemos tenido. Una subedición se ha llamado La Marca de, hemos hecho La Marca del Hombre Lobo, La Marca de Frankenstein, hemos tocado todos los clásicos, incluso hicimos una marca del Zorro, la marca del Fantasma de la Ópera. Y decidimos este año hacer el tema eje del Wild Western, el Western fantástico, como le gusta llamar a Jesús, el Fan Western. Lo que pasa es que, como bien decíamos, el anglicismo siempre se ha quedado y ya quedará ese Wild Western, ese Western raro, ese Western fantástico, como veis por la exposición que hay aquí en San Pedro. No es un subgénero de hace cuatro días, sino nació prácticamente casi con el cine mismo. Y bueno, pues cuando dijimos de hacer un libro sobre el oeste y sobre el cine fantástico del oeste, de los pocos nombres que teníamos en la cabeza muy claro era Jesús Palacio. Lo que pasa es que yo creía que era mucho más difícil conseguir a Jesús Palacio. Sí, me parecía difícil porque, hombre, Jesús lleva una trayectoria muy importante como crítico cinematográfico en Fotograma. Yo le llevo hace años, y las publicaciones tan importantes que ha tenido siempre relacionado con el cine. Y yo también sabía, porque se llama Frontera, ¿no? La colección Frontera, sabía el amor que siente por el cine de la frontera, ¿no? Por el cine del oeste. Y bueno, pues empezamos a buscar a través de amigos míos de Madrid y al final llegué a Alfredo Lara. Y Alfredo me dijo, no, si Jesús es súper asequible. Digo, ¿en serio? Digo, pues me pueden dar el teléfono para que le llame. Le llamé hace aproximadamente, bueno, pues en octubre más o menos del año pasado, y cuando le comenté la idea de hacer un libro de western, de fantástico, western de terror, rápidamente dijo que sí, que era una idea que le apasionaba y que no se había publicado nada en España, y era una suerte, bueno, pues que pensáramos en él para hacer este libro. Acompañado de Applehead, la
una distribuidora de aquí de Benalmádena, una editorial de Benalmádena, también acogió la idea y ahí fue un poco el germen de todo, ¿no? Se ha rodeado una serie de colaboradores, entre ellas Raquel, que ahora cuando presentemos la autoría que se sentara también y dijera unas palabras. Y creo que lo comenté ayer, y no era por peloteo, sino porque es que me lo creo, es de las mejores publicaciones de las 35 publicaciones que tenemos, tanto por la edición como por el contenido. Esta es la primera vez que se presenta, después Tatar se presenta en Estepona, se va a presentar en Madrid a final de año y queremos darle mucho más vida en festivales de Argentina, le queremos dar más vida al libro porque el libro la verdad es que merece la pena. Así que nada, a todos vosotros ahora vamos a regalar, la costumbre del festival siempre es regalar a los asistentes un ejemplar porque lo hemos hecho desde que nació el festival, absolutamente todo ha sido gratis, las películas, los regalos que hemos dado, las publicaciones. Solo hemos cobrado, este año cobramos lo único, el concierto benéfico que se hace en los cines Goya, porque a beneficio de la Asociación contra el Cáncer de Marbella, entonces por eso es lo único, pero el resto, las proyecciones que ha dicho José Antonio, aquí son gratuitas todas las tardes, las exposiciones, las conferencias y todo. Así que cuando termine, y si le apetece a Jesús y a Raquel, pues podían firmar los libros, eso parece bien. Así que muchas gracias a todos por su asistencia y os pido por favor un aplauso para Jesús Palacio. Gracias, Julio. Bueno, en primer lugar, agradecer una vez más, sobre todo a Julio, por supuesto, a la Asociación Unicornio y a la Semana de Cine Fantástico de la Costa del Sol, el que pensaran, no solo en mí, sino el que pensaran en un tema tan peculiar como es el del fantawester, el weird western, el western fantástico, que es sin duda uno de los géneros, o casi que habría que decir transgéneros ahora que se lleva tanto, metagéneros, porque es algo muy particular, muy especial, de lo que efectivamente, como comentaba Julio, pues no había, no existía hasta este momento ninguna publicación en nuestro país. Así que yo creo que también Julio y la Semana, al igual que los autores que han participado en el libro, podemos estar orgullosos de que se trate de la primera obra que aborda este género de géneros, este estilo de cine, que en realidad es la reunión, el punto de encuentro de dos tipos de cine que son fundamentales dentro del panorama de la historia cinematográfica y de la historia de la cultura contemporánea y que son también, pues casualmente, o no tan casualmente, dos de mis géneros favoritos, que son el cine fantástico y de terror y el cine del oeste, el western o el cine de frontera, como queramos o podamos llamarle. Así que, por mi lado, desde luego, estar muy agradecido a poder estar aquí con vosotros y haber podido también tener la más absoluta libertad a la hora de escribir y a la hora de crear el concepto de este libro. Unas palabras acerca del propio libro. Como veis, es una edición estupenda de Applehead, está profusamente ilustrado, hay una inmensa cantidad de fotografías, tanto en color como en blanco y negro, aparato documental de todo tipo. Y bueno, pues fundamentalmente es un libro dividido en dos partes muy, muy claras. Una primera es un largo ensayo del que soy autor yo mismo, donde se aborda el qué es ese animal o esa cosa, ese elefante, como digo yo un poco por aquello de los ciegos y el elefante, la famosa parábola, del fantawester o del weird western. Es un largo ensayo donde se aborda la historia del género, sus distintas variedades, sus contradicciones, los problemas también a la hora de definir qué es y qué no es un weird western. Como podéis ver, simplemente observando la exposición, la cartelería, pues hay películas desde películas famosísimas hasta películas muy oscuras de la serie B y la serie Z. Hay westerns con vampiros, westerns con robots, westerns de invasiones alienígenas, variaciones muy peculiares como el espagueti western, que tanto tiene que ver con Andalucía, con Almería y con esos escenarios fantásticos del pueblo de Tabernas, donde se rodaron tantas y tantas obras maestras del espagueti western, muchas de ellas también con elementos fantásticos y de terror. Yo he intentado en ese ensayo, bastante extenso y bastante documentado, pues abarcar todo este universo tan peculiar, tan conflictivo del western fantástico, que bueno, pues nos puede llevar desde películas clásicas de Hollywood, como puede ser La venganza de Ulzana, o como puede ser muchas de las películas, no muchas, pero sí muchas que no se nos ocurriría pensar en ellas, de Robert Mitchum o con Gary Cooper, etcétera, hasta cosas como Atmósfera Cero, que se desarrollan en el espacio exterior, hasta Cowboys and Aliens, con esos invasores extraterrestres
que aparecen en medio de un pueblo del oeste, o quizá una de mis favoritas y de una de las películas de las que más se habla en el libro, Bone Tomahawk, en la que se mezcla el cine caníbal italiano, el cine splatter de terror survival, con el western más clásico, con toques de Howard Hawks o de las películas crepusculares de Clint Eastwood. Todo eso he intentado, de alguna manera, ordenarlo y de alguna manera darle una cierta coherencia y que el lector disfrute, encuentre muchísimas referencias a títulos concretos, a los orígenes literarios, a los orígenes, la relación también con el mundo del cómic, con el mundo de la literatura, etcétera, etcétera. Luego hay una segunda parte en la que han participado numerosos, yo creo que los justos y necesarios colaboradores para precisamente ampliar y abordar un género tan complejo, tan poliédrico, desde puntos de vista distintos y a través de algunos de los elementos constitutivos del mismo. Por ejemplo, pues Raquel Suárez, que está con nosotros, se ha ocupado del bestiario fantástico del western, de todas esas películas de monstruos que se desarrollan en el oeste y que se relacionan muchas veces con leyendas tanto autóctonas de los indígenas americanos como de mitos traídos de fuera. Hay hombres lobo, pie grande, chupacabras, dinosaurios, grizzlies, todo este tipo de criaturas a veces fantásticas y a veces más reales de lo que nos pensamos. Hay colaboraciones de gente muy diversa. Hemos tenido también la suerte de contar con uno de los mejores críticos de cine canadienses y americanos actuales, que es Donato Totaro, que nos ha cedido gratuitamente un estupendo ensayo sobre la figura apocalíptica en el western, sobre la figura de los predicadores, la simbología religiosa que hay en tantos y tantos westerns, espaguetis y no espaguetis. Tenemos un artículo de Adolfo Reneo también sobre los muertos vivientes en el oeste. Hay muchas películas de vampiros, de zombies, series de televisión, etc. Y efectivamente Alfredo Lara, que fue un poco quien nos hizo de puente a Julio y a mí, también a través de Luis Alberto de Cuenca, que es buen amigo de todos, es el director actual de la colección Frontera de la editorial Valdemar, que es la única colección que hay en España dedicada a la literatura western. Y cuando digo literatura western no me refiero a los bolsilibros de la Fuente Estefanía, sino a grandes novelas americanas de los siglos XIX y XX en las que se han inspirado muchas de las grandes películas y que han sido escritas por premios Pulitzer, por grandes autores de todos los tiempos, ¿no? Y que también ha colaborado en el libro con un extenso artículo donde analiza la parte que concierne sobre todo a la figura del indio americano dentro del western fantástico. Tenemos, como digo, varias aportaciones. No quiero dejarme a nadie fuera. Sí, Carlos Morcillo, por cierto, que ha hecho un apéndice con una filmografía en la que se incluyen prácticamente todas las películas que van a estar presentes en el ciclo y otras muchas, con un análisis corto y conciso, pero muy, muy bien escrito y muy bien pillado de cada una de ellas. Hay también un cómic que divide precisamente el libro, se divide en dos partes y hay ahí como una especie de frontera, nunca mejor dicho, que debemos pues también a la amabilidad de sus autores, del dibujante Miguel Ángel Martín, quizá uno de los autores más internacionales y mejores del cómic español, y del guionista Óscar Aybar, que como sabéis tiene además ahora mismo una película casi a punto de estrenarse. En su día fueron los autores de Atolladero, una de las series de weird western, de las pocas series de weird western escritas y hechas en España, que el mismo Óscar Aybar convirtió en una película muy peculiar, de la que también hablamos mucho en el libro. Bueno, pues ahí hay el último capítulo de la saga, que se puede leer independientemente y que la cierra completamente. Nos ha servido, gracias a su amabilidad, como punto de frontera entre una parte y otra del libro. Hay un relato íntegro de Robert E. Howard, el creador de Conan, que es también uno de los primeros escritores en crear el concepto de weird western, uno de los primeros autores de terror y fantasía que utilizó el escenario del oeste americano para llenarlo de vampiros, para llenarlo de criaturas nocturnas, de luchas épicas y fantásticas. Hemos incluido aquí un relato que yo sepa inédito en nuestro país. Así que, en definitiva, yo creo que ha quedado un libro muy completito, un libro muy potente, también en buena medida gracias a Pelhead y a la presentación física del libro, a la portada, que es también el cartel del festival, que es fantástica. Y bueno, pues ya solo nos queda esperar que lo disfrutéis y que realmente todo esto que os estoy contando
sea verdad y no se esté timando y engañando para que os llevéis el libro, que como lo van a dar gratis, pues tampoco es que vayamos a sacar mucho de él. Así que, y luego por otro lado, como decía Julio, aquí vamos a estar con vosotros, así que si queréis que os lo firmemos, os lo vamos a firmar, y si queréis emplumarme y embrearme, como era muy típico en los pueblos del oeste con los vendedores de falsos remedios y de falsos tónicos, pues también estaremos por aquí. Muchas gracias a todos, una vez más gracias a Julio y a la semana, y que disfrutéis el libro. Gracias, gracias. Hola, buenas tardes. Yo he tenido la satisfacción de encargarme de la parte del bestiario. En mi caso, para mí ha sido una gran felicidad, además de un esfuerzo importante, pero sobre todo una gran felicidad, porque he tratado mis dos grandes pasiones, que son los monstruos, y por otro lado el western. Yo soy una gran aficionada gracias a mi madre, que es una fanática de las películas del oeste, y gracias a ella pues he descubierto muchísimo cine de este género. Por otro lado, pues claro, bueno, por otro lado no, porque aquí se confunden y se funden, y el mundo de los monstruos, de tantos venidos del folclore, como producto de esa multiculturalidad del espacio americano, gracias a las migraciones y después también el propio desarrollo de su propia historia contemporánea, pues ha dado de sí un sinfín de leyendas que, en mi opinión, todavía tiene mucho que contar, porque se ha contado bastante poco para toda la producción imaginativa que hay real de esos monstruos, de esas leyendas. Es un tema que da tanto de sí que ha sido la verdad maravilloso, no solamente por retomar conocimientos que ya tenía y por desarrollarlos y poder contar cosas que siempre he querido contar, sino también por aprender la cantidad de, sobre todo, no solamente de lo que se da lugar en el espacio americano, sino todo lo que tiene que ver, o sea, todo cómo es similar a otras folclores, cómo el hombre lobo, pues ya sabemos, por ejemplo, se da en distintas partes del mundo, y así como otro tipo de seres. Es que es muy interesante, es un tema muy interesante, muy complejo, y me ha gustado mucho el desarrollarlo en este libro, que me ha dado la oportunidad esa de poder hablar de estos dos temas confundidos, mezclados, y eso, y todavía, es que yo me quedé siempre con el pensamiento de que esto tenía que ser para continuar investigando, para continuar escribiendo sobre esto, porque es muy interesante y muy complejo, y hay mucha información que todavía no se ha desarrollado, y que espero ver en muchísimas películas. Todavía tengo la esperanza de que aparezcan más y más películas con todas estas criaturas. La verdad es que ha sido muy satisfactorio. Yo me dedico a escribir y también a la ilustración, y sobre todo de monstruos. Es mi, supongo que siempre ha sido un poco mi campo artístico, y entonces para mí es que hay tanto ahí, tanto simbolismo, tanta cultura por descubrir de la propia humanidad, es que nada, que he sido muy feliz realizando este trabajo, porque y doy las gracias a la semana que me ha dado esta oportunidad para investigar más todavía en lo que llevo dedicándome toda la vida. Así que estoy muy, muy contenta, y yo soy una persona muy discreta, a mí lo de hablar en público no se me da mucho, pero nada, muy, muy satisfecha. Muy bien, muchas gracias. Lo de hablar no, pero lo de escribir ya veréis que sí.